Así es como Ángel Aguilar le dio la espalda a los mexicanos. Tal parece que las polémicas de Ángel Aguilar obligaron a su padre a anunciar en un tuit la extrema decisión de detener sus presentaciones en tierras aztecas. Lo que está ocurriendo en los eventos es inaceptable y jamás pasaría en otros países. Aunque las declaraciones en las que afirma su salida del país han sido replicadas por medios de dudosa reputación. Lo cierto es que en las últimas apariciones de Pepe y su princesa se han escuchado múltiples abucheos, los cuales no hacen sentir tan descabellada la supuesta reacción de Pepe Aguilar. ¿Qué se siente saber que Ángel Aguilar te destronó? Mira, Ángel Aguilar es muy chiquita, le falta mucha experiencia. Además, los rumores sobre el comportamiento de Nodal siguen provocando problemas, pues aunque hasta ahora luce muy enamorado de su esposa, ya se le ha sorprendido muy cariñoso con sus seguidoras, e incluso una desconocida habría publicado fotos en las que dejó entrever una relación muy cercana con el coahuilense. Hace poco comenzaron a circular por la red unas supuestas declaraciones de don Pepe Aguilar, en las cuales se rumora que afirmó que su familia dejaría de presentarse en su país natal, todo a raíz de los abucheos de los que ha sido objeto su dinastía, especialmente la menor de sus herederos. ¡Ángel Aguilar y Felipe Botello! Lo que en un principio no era más que comentarios negativos en las publicaciones de Angelita y Cristian han ido escalando, pues tanto la cantante como su padre les han llovido abucheos durante sus últimas presentaciones. Auditorio Nacional contagiado con ese odio. A la Junior le tocó pasar por la rechifla cuando protagonizó el evento de los Kid Choice Awards. No obstante, uno de los momentos más tensos se vivió cuando al patrón le silbaron mientras interpretaba la canción que le escribió a su pequeña por motivos de su boda. Algunos humanos que somos papás, llegamos a tener un momento en la vida donde nuestros hijos se nos casan. El aparente rechazo del público sería la razón por la que la dinastía más importante del regional estaría buscando nuevos horizontes, y de paso darle una lección a los mexicanos que no saben apreciar su arte. Pepe Aguilar, estamos considerando seriamente dejar de cantar en México por un tiempo. Yo no le voy a dar importancia a... Otro de los grandes problemas de los Aguilar es la fama de Cristian, aunque no precisamente la de su música, ya que los más chismosos se la viven esperando que se tropiece. ¡Cuídate, Wazowski! Parece que las sospechas de su familia política no están lejos de la realidad, pues hace poco el ranchero se le ocurrió regalarle su sombrero a una fanática en Guadalajara, un romántico gesto que ya había tenido con Ángela cuando apenas se rumoraba su relación. Por si fuera poco, salieron a la luz unas fotografías y videos en las que una desconocida insinúa tener una relación con el coahuilense, pues suele presumir ostentosos obsequios junto a los cuales utiliza las iniciales Nodal. Incluso existe una toma en la que el reflejo de una ventana delataría al travieso hombre. Y los videos ya cuentan con millones de reproducciones. Para fortuna de los Aguilar, los chismosos han desestimado las tomas, pues aseguran que la susodicha solo busca ganar fama con base en montajes de baja calidad y provocando a la princesa del regional. Presentando a mi perrita D'Ángela. Aunque todo parece una mentira, esto demuestra que aunque el intérprete se eche a dormir, su pasado de picaflor lo perseguirá de por vida. A pesar de las polémicas, los Aguilar se resisten a bajar los brazos e insisten en continuar con sus shows en palenques y premiaciones. No obstante, la que lleva más ajetreo es la princesa del regional, ya que a pesar de su apretada agenda no deja de hacerse presente en los eventos de su marido, a quien por cierto no le llueven tantos abucheos. Sin embargo, hay quienes se dicen cansados de ver que la cantante se meta al escenario para cantar con su señor, pues creen que solo busca acaparar la atención. E incluso hay otros que afirman que más que ir a apoyar a su hombre, la 25% argentina aprovecha para echarle un ojo y asegurarse de que no se pase de coqueto con sus seguidoras. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los Aguilar deberían dejar de presentarse en México? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar... ¡Ah, la campanita!